pues nada, eh, la idea es presentarnos quiénes somos, qué hacemos y, y qué es lo que nos gustaría con el tiempo desarrollar aquí. Bueno, este soy yo, eh, bueno, estuve jugando a fútbol sala un tiempo, eh, tuve suerte porque tuve muy buenos compañeros y buenos entrenadores y me hicieron mejores. Siempre digo que esa es una frase que siempre repito mucho a los niños, que mejor regate es una pared y es que yo era el más canijo de mi barrio. Y entonces me las tenía que buscar para pues, superar a aquellos tíos tan grandes que era imposible regatearles. Y lo que entendí rápido es que si hacía una pared no me podía defender nadie. Entonces ahí está la esencia de trabajo en equipo. Porque al final el germen de nuestro deporte o de los deportes colectivos es que tienes que imaginar las mentes de los demás. Y eso es lo que hace grande un deportista, siempre ponerte en el lugar de los demás. Bueno, pues nada, seguimos. Eh, esto es un poco la trayectoria que, que hemos tenido, eh, tanto en campus como en escuelas de fútbol. Llevamos más de 10 años, hemos trabajado con Arbeloa, Iker Casillas, eh, Nacho y Alex Fernández, Nacho jugador de Real Madrid, Alex jugador del Cádiz, con la Asociación de Futbolistas Españoles, con David Aganzo, con Dani García Lara, bueno, así una serie de, de jugadores de, de fútbol. ¿no? Tenemos una trayectoria creo que ya contrastada. Más de lo mismo, los principios metodológicos que son los que todo el mundo desarrolla: el técnico, el táctico, el condicional, ¿no? la preparación física y lo que nosotros hacemos especialmente hincapié es en, en la actitud y en la parte de la cabeza que hemos dicho. A lo mejor me lo habéis escuchado antes: el físico siempre se trabaja mucho, sobre todo a los niños ya a partir de cierta edad, 13, 14, 15, se trabaja 100% físico. El técnico se trabaja bastante: el 80, el 70, el 90, depende del entrenador. A mí me gusta. Y, y creo que eso siempre insistimos en nuestros entrenadores, en que, en que tienen que desarrollar la mente de los chavales, tienen que hacerles pensar el juego, que sí, que sí, que tienes que correr, que te, pero piensa por qué lo haces. Yo muchas veces a los chavales les paro, pero a chavales ya mayores, de 18 años, y digo, ¿por qué has tocado y has salido? No, porque es lo que se hace, o no, es que me lo ha dicho el entrenador, o bueno, es que yo pensaba, tú piensa, si, si hay que pensar y tienes que desarrollarte y mejorar y responder a diferentes preguntas que te plantea el partido. ¿no? Y creo que ahí vamos a hacer especialmente hincapié. ¿no? Y luego, no, las categorías, desde mini fútbol a pre-benjamín, benjamín y las restantes. Así que esto lo explica mejor David, que es el que se encarga de la parte administrativa, operativa y el que sabe de esto, que yo es que me enrollo mucho. Gracias. Mira, eh, bueno, aquí lo más importante para nosotros es, como os decíamos eh, antes, eh, en minifútbol, en prebenjamín y en benjamín, lo que intentamos es que los chavales de cada categoría salgan con unos principios ya y unos objetivos que el que pasa de minifútbol a prebenjamín, pues, por ejemplo, sepa la diferencia entre portero y jugador. Son niños de 4, 5, 6 años. Los siguientes en prebenjamín, que ya tienen 8 o 9, pues hay la diferencia entre ataque y defensa. Es decir, a veces van todos eh, al ataque o todos a la defensa. Todos estos conceptos para cuando lleguen a categorías superiores. Todos esos contextos ya los tengan adquiridos, vale. Eh... Luego estaría igual eh, alevín, infantil, cadete y terminaríamos en la etapa juvenil, vale. Nos decían antes en la presentación que si también queríamos que hubiera senior, les hemos dicho que sí, que oye que nosotros estaríamos encantados. Y para nosotros el desarrollo de los chavales es cuando ya más empezamos a trabajar los conceptos más tácticos, más condicionales o incluso lo que decía Julio, ya todo el tema más mental sería en la época de cadete y juvenil. ¿vale? Estas sean las dos categorías que ya todos los conceptos y todos los fundamentos técnicos tácticos los tendrían que tener adquiridos. Luego, dentro de la escuela, trabajamos una específica que es la escuela de porteros, ¿vale? Que siempre les gusta eh, y ahora se ha puesto muy en boga. Pero bueno, antes comentamos, y, lo sé, y yo siempre lo hablo mucho con Julio, que hay que hacer un específico, pero de diferentes puestos, no solamente de porteros, aunque el de porteros es muy, muy específico, pero también un delantero necesita sus especificidades, un central, un defensa, un centrocampista, ¿no? Entonces, bueno. Esto lo iremos trabajando a lo largo de toda, la, de toda la escuela. Luego, esto sí que lo tenemos muy claro. Esto es un régimen interno nuestro, ¿vale? Que es la evaluación. O sea, nosotros lo que sí que hacemos es una evaluación tanto de los eh, jugadores de los equipos como de los propios entrenadores por el coordinador, ¿no? Al final es lo que. Pues estábamos comentando, ¿no? Es decir, a nosotros nos gusta que un entrenador le grite a un niño cuando tiene un error, ¿no? no si Es que no va por ahí el tema, o sea, hay que potenciar y por eso lo de trabajar el tema mental, nosotros también trabajamos mucho el tema mental del entrenador, que el entrenador esté muy preparado, ahora se habla mucho, ¿no? De que Zidane controla mucho, que no es tan bueno tácticamente y tal, pero que controla mucho el vestuario, ¿no? Es que eso es verdad, es decir, al final hay un condicionante y una motivación, ¿no? Yo siempre digo que al final Simeone ha cambiado eh, la mentalidad casi de un club, ¿no? Entonces, bueno. Eh, esto es un poco, ¿no? Esto es una planificación que sí que para mí me parece muy importante para la escuela aquí de Morillo, que es un poco. 28 de septiembre, queremos que empezaremos los entrenamientos, pero lo pasaremos a, en, ahora cuando os metemos el correo. No sabemos si empezará esa semana o la siguiente, ¿vale? Pero casi seguro será esa semana. El 18 de octubre es cuando empiezan los equipos de fútbol 11 en federación, si no cambia nada por el COVID. Y el 6-7 de noviembre, los equipos de fútbol 7, ¿vale? Que fútbol 7 serían Alevín. Benjamín, prebenjamín y bueno, minifútbol que no compite, ¿vale? Bueno, estos son un poco las categorías y lo que tenemos desarrollado. Aquí lo más importante es que sepáis que en minifútbol se hace todo lo que es. Bueno, el protocolo COVID, por supuesto, se harán partidos amistosos. Esta categoría no tiene matrícula, ¿vale? Y son niños de entre 4, 5 o 6 años, ¿vale? Y nuestros técnicos sí que están muy especializados. Para trabajar estas categorías, ¿vale? En esta categoría en concreto no se trabaja solo el concepto del fútbol. O sea, aquí lo que hacemos es desarrollar las cualidades motrices básicas, además, a través del elemento del juego, del fútbol, de la pelota y demás. ¿vale? Esta categoría, coincidentemente, es la que mejor nos funciona en todos. Cuando empieza el primer año, hay muchos niños y es verdad que ahí luego eligen si se quieren quedar o a lo mejor no les gusta el fútbol. ¿vale? Bueno, luego las de fútbol 7, ¿vale? Que esto sí lo podemos ir pasando porque son las... Las, la, lo que os he dicho, Benjamín, Alevín y, y pre Benjamín luego estarían Fútbol 11, que son infantil, cadete y juvenil. Una cosa muy importante es que en el segundo año, si hubiera un equipo muy fuerte, el Alevín también se puede sacar de Fútbol 11. Vale, y esto es un poco, yo creo que aquí es Julio el que tiene que volver a hablar, que para eso ha sido deportista élite, ¿no? que es un poco el desarrollo mental de, del deportista. Esto es sencillo, es trabajar mucho, como hemos dicho, en la cabeza, que es clave eh, ya no solo para deportistas profesionales, sino para la vida también. Eh, no sé, puedo poner, por ejemplo, a los, a los uh, deportistas o jugadores más maduros, cosas que hacemos. Pues le pongo dos vídeos, le pongo un vídeo de una tanda de penaltis de final de Copa Europa que hicimos en el 99 en España, teníamos, en Granada, teníamos todo a favor, una final que teníamos casi ganada, empatamos, prórroga, llegamos a penaltis y perdimos. Y luego en el 2004, final de campeonato, semifinal de campeonato del mundo contra los brasileños, llegamos igual a tanda de penaltis y ganamos. Entonces yo le cuento luego la intrahistoria de, de lo que sucedió ahí de verdad, no solo lo que salió en los medios, que está muy en los titulares, sino lo que pasó de verdad y básicamente lo que pasó, por resumir, es eso, ¿no? Que, que no estábamos preparados en el 99, sobre todo de, de cabeza, porque no no, las expectativas que nos habían generado eran otras, eh, había chavales jóvenes como yo que no estábamos preparados, y sin embargo nos pilló muy maduros y con todo muy bien entrenado y muy bien trabajado, y, desde el punto de vista incluso psicológico. Y, y está muy en verlo con, con imágenes, porque yo lo puedo contar que estuve ahí dentro, pero las propias imágenes hablan por sí solas. ¿no? desde la relajación con la que afrontamos una y con la cara de temor de otra y cosas de esas. ¿no? Entonces los niños lo ven de manera muy visual y muy interesante. Bueno, ese tipo de cosas las trabajamos con los más pequeños. Le decía antes al alcalde alcaldía Miguel que, que por ejemplo, en, en mi caso que he escrito dos cuentos infantiles, pues aprovechamos esos cuentos para, para que se lo lean, para que lean. <laughs> Y que, pero no que lo compre, no hace falta que lo compre, o sea, nosotros se lo damos, no hay problema, pero que básicamente para trabajar pues, el espíritu de equipo, en la superación del error, lo que decía antes David, qué significa un brazalete, que no es solo ponerte el brazalete y ser el capi y mola, sino conlleva muchas responsabilidades y es una servidumbre, al fin y al cabo. Bueno, pues todo ese tipo de cosas las trabajamos durante el año. Son muchas cosas, pero bueno, por, por contar algunas. Si el, esto es lo que decíamos antes, que de uno de cada diez mil niños pues eh, se convierten en deportistas profesionales, pero lo que hay que hacer que el resto de niños sean profesionales en diferentes profesiones y que hayan aprovechado ese deporte, que no le haya pasado como el teflón por encima o por delante y no le haya servido para nada, sino que realmente todo lo que antes hablaba Miguel, que el deporte te aporta, que tú seas capaz de devolverlo eh, tanto a la sociedad como a tus amigos, como a, a la empresa en la que estés o en la que tú mismo construyas. ¿no? Esta es, eh, bueno, Mentor Sports. Una empresa también que, que forma parte de, de nuestro proyecto de, de vida y básicamente eso es, la idea es acompañar al deportista en sus diferentes edades para convertirle en alguien, como decíamos, en una personita, en una persona que, que tenga valores y, y que sea positiva para la sociedad. ¿no? Básicamente es eso. Bueno, aquí algunos deportistas emblemáticos y algunos amigos. <laughs> Estos son los valores que decíamos antes, compromiso, comunicación, confianza, creatividad, ética, liderazgo, pensamiento crítico, perseverancia, trabajo en equipo, valentía. ¿no? Valentía es, es fundamental hoy en día, el pensamiento crítico creo que es fundamental también. La creatividad es muy interesante porque mmm, yo creo que los mejores deportistas con los que he estado eran tremendamente creativos en momentos de enormes dificultades ¿no? y creo que estamos viendo etapas de mucha dificultad. Yo siempre digo que el jugador creativo es ese que que ve lo que todos vemos, pero piensa lo que nadie ha pensado. ¿Y cómo llega a esa solución? Pues eso es lo interesante, ¿no? El desgranarlo, meter el bisturí y ver qué hay detrás, ¿no? Y es, es muy interesante. Eh, bueno, lo que decíamos, ¿no? Esto y ahora la, la parte de cuotas te toca a ti, David. Bueno, esta eh, durante todo el año vale. lo que se va a hacer es una matrícula vale, de 30 euros, que esa matrícula lo que conlleva es que todos los niños están apuntados en Federación con sus seguros médicos, eh, con todos los pues esto, los costes que tiene para poder competir en Federación todas las semanas. vale. Luego una cuota mensual que es de 35 euros al mes, que será domiciliación bancaria, ¿vale? os pasaremos una inscripción con unos recibos y de ahí al 1 al 5 se os pagará, se os pasará todos los, los meses, ¿vale? Aquí lo que sí que tenemos claro es que hacemos como una oferta económica, vale, unos descuentos del 15% para la gente que nos, bueno, que veamos que tiene una situación jorobada, por tema de paro, por un tema de inerte, un tema, intentamos ayudar, vale. El 15% para el segundo hijo y bueno que las ofertas no son acumulables, vale. Entonces, bueno. Luego aquí lo que os hemos dicho la gestión administrativa. Siempre tendréis un correo electrónico, tendréis un WhatsApp, tendréis al coordinador de, de toda la escuela que estará en constante colaboración con vosotros, ¿vale? Os atenderá eh, cualquier responsabilidad. Si el profesor de cada equipo, el técnico de cada equipo, también lo resolverá, pero si hay un tema más importante, será el coordinador. Eh, bueno, luego está el pack de la ropa que antes algún padre decía como me hacía así como que no es el no es el Exactamente, el color a lo mejor hay que cambiarlo, pero bueno, este es el pack que hacemos genérico, ¿vale? Aquí lo único que obligamos a los niños a comprar, que esto va aparte de las cuotas, es la primera equipación y la segunda equipación, con el mismo pantalón y con una única media, ¿vale? Esas equipaciones, si el niño no crece mucho, nosotros nos hemos encontrado niños que han estado compitiendo con nosotros, pre-Benjamín, Benjamín y Alevín. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que los números, pues da igual, te damos el 10 al año que viene, juegas con el 10, pero habrá otro niño que ya no puede coger el 10. ¿Lo hacemos para qué? Para que esas equipaciones duren más. Este modelo, que antes se me ha olvidado decirlo, pero es, nos aguanta la marca cuatro años, ¿vale? O sea que durante cuatro años, si el niño compra una sudadera y le sigue valiendo, durante esos cuatro años no tiene que comprar nada más, ¿vale? El pacto. Total, nosotros no obligamos a comprarle, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, luego siempre pasa esto, que llegas a Federación, mejor le he contado una anécdota muy buena, pero llegas a Federación y todos los equipos están súper equipados. Pero eso ya va a ser una cosa que dependa de que, bueno, de la, al final de la economía de cada persona, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto es lo que os he contado, ¿no? Que también habrá una reunión trimestral, hablaremos con vosotros, la atención individual, cualquier cosa que tengáis nos lo podéis transmitir. ¿Vale? Si sí les decía antes a los resto de papás que donde no aceptamos mucho es en el tema de la parcela técnica, o sea, pues ahí es que mi hijo juega, es que no sé qué, ahí somos bastante severos, pero en el tema del resto de cosas que os parezcan, ¿no? oye, mira, los entrenamientos es que los niños van a todos a esta tal y tiene que ser a otra hora. Por eso hoy no traemos los horarios, no porque queremos, ahora cuando os mandemos a la inscripción, que nos digáis preferiblemente y ya en una semana o dos tendremos los horarios. ¿Vale? Bueno, luego aquí nosotros sí hacemos, lo que pasa es que el cronograma que hacemos de eventos a lo largo del año, este año, a ver qué pues se puede hacer, porque a lo mejor hay cosas que no vamos a poder hacer, pero siempre hacemos visitas de masterclass, ¿vale? Hacemos una jornada de convivencia, que la jornada de convivencia suele ser con otra escuela que nosotros gestionamos o con otro club cercano, esto ya lo vemos. Eh, hacemos siempre una excursión, ¿vale? En Navidad o en febrero o en enero, a un campo de primera división o, o, bueno, incluso alguna vez hemos ido a la federación, a lo que es la, la Ciudad Deportiva de la Federación y luego igual otra visita de masterclass y solemos hacer este año vamos a hacer un torneo interescuelas, ¿vale? Nosotros tenemos como 4 o 5 escuelas que gestionamos, se buscará la mejor sede y se hará un torneo y bueno, la gala final de todas las escuelas. Bueno, aquí tenéis las redes sociales y yo os voy a dar un correo para que os apuntéis para que si queréis mandar la inscripción, ¿vale? No me lo sé de memoria un momento. Eso es, FEF -E -F Valdemorillo. 20.gmail.com Y por nuestra parte, pues bueno, agradeceros un montón que estéis aquí, que cualquier cosa que necesitéis nos la preguntéis en el correo y os contestamos. Sí, por favor, por supuesto. Bien, muy bien, muy breve antes de, de finalizar el... Acabamos como hemos comenzado, agradeciendo la, la iniciativa, la valentía que han demostrado eh, eh, Julio al frente de, de un proyecto deportivo ganador. Yo, yo quiero ser muy breve y quiero simplemente lanzar el mensaje de, de que espero que, que, que Valdemorillo responda y se enganche con este proyecto porque este es un proyecto de, es un proyecto de calidad. Él es, él es muy modesto, eh, es discreto, yo creo que eso es la, una de las virtudes fundamentales de, la, de las personas inteligentes, pero él es, él es un líder y, y nuestra mayor garantía de que este proyecto puede tirar adelante es, tenerlo, es tenerle a él enfrente. Yo eh, recuerdo y lo he contado antes como una anécdota personal, eh, Valdemorillo es hoy un pueblo eh, que tiene mucho más población que hace 15 o 20 años. Hace 15 o 20 años en Valdemorillo había equipos en todas las categorías desde infantiles, y había una afición tremenda. yo creo que esa afición existe. está latente ahí y tenemos que ser capaces de, de que valdemorillo hoy eh, tenga equipos en todas las categorías de fútbol. ese es el, ese es el reto. hoy comenzamos este, este proyecto que, que repito es un proyecto ganador. es un, es un proyecto eh, muy bien, muy bien sedimentado y que espero de verdad y por eso eh, esta, esta última intervención animo de verdad a que toda la gente se enganche, se enganche con, el, con, el fútbol, con el fútbol en Valdemorillo. Cre queremos que haya una oferta deportiva de, de la máxima calidad. Hay apuestas por otras escuelas deportivas. Hoy arrancamos con, con esta y yo estoy seguro que si la población en Valdemorillo y los vecinos se enganchan con, con esta escuela, dentro de dos, tres, cuatro años podemos tener... Eh, clubes eh, compitiendo y representando a Valdemorillo como se merece. Nada más, muchísimas gracias, eh, valientes y, y adelante con el proyecto.